Canal 9 Litoral llegó al barrio Quinto Cuartel de la ciudad de Victoria, porque en esta zona se está rodando la parte final de la película El Gurí, protagonizada por un niño de tan solo 10 años proveniente de esta misma localidad y que contó con la participación de actores de renombre nacional como Sofía Gala y Federico Lupi. Conversamos con sus protagonistas y lo compartimos con ustedes. La película se trata de Gonzalo. Gonzalo es un niño que lo hace Maxi este, y es un niño que se está quedando solo y que tiene que resolver este qué hacer con su soledad. Una película que intenta ser fresca porque se cuenta a través de la mirada del niño, pero es un niño que está pasando por un momento trágico de su vida, que es el que se acaba de quedar solo por la muerte de su madre. No tiene padre y está solo. Entonces, si bien el clima que pasa en una atmósfera superior es una tragedia, este, lo vamos narrando y lo vamos acompañando a través de los ojos de Gonzalo, este, que, que nos muestra su forma de ver y su forma de resolver esta soledad. Maxi, ¿cómo llegaste hasta este rodaje, hasta esta película, a ser el protagonista de esta película? Me anoté en el casting porque mi abuela me había dicho que había escuchado la radio. Uh... Roberto caminó y entonces me anoté y quedé de los 150, quedé entre los 10, después entre los de 4 y después entre los de 2. Y yo con otro que se llama Luciano también quedamos. Bueno, ¿y cómo lo viviste cuando te, te dijeron que habías quedado seleccionado? ¿Cómo fue ese momento? Mm, me puse contento y empecé a chiviar para todos lados. <laughs> ¿Y ahora cómo es esto de rodar, adaptarte al modo? ¿Habías hecho algo de teatro, algo de cine en algún momento? En mi escuela que se llama... Fernandino Rivadavia, La 47 ahí me dan un taller de Eddie. Eres Eddie te hacen actuar para los actos, todo eso. Pero adaptarte a este mundo del cine, este rodaje, los tiempos de espera, ¿cómo fue esta experiencia para vos? Bien. ¿Lo viviste con felicidad? Te, toda la experiencia te gustaría volver a repetirla? Sí. Me gustaría ser actor cuando sea grande. Yo creo que es súper importante esto que dijo Maxi, que él cuando quiere, cuando sea grande quiere ser actor, porque de eso creo que también se trata esta federalización que le llaman, de que, de que empiecen a pasar cosas así por, por, por todos lados, porque quizás si no, si no sucedieran estas cosas para los niños que vienen de visitarnos de otras escuelas o que vienen para ver y de repente dicen yo, yo quiero ser actor, quiero ser director. Es algo que ni se les ocurre, es algo imposible ver una filmación o tener una película en tu lugar y decir eso que acabo de ver es lo que me gusta. Este me parece que también es, es, es sembrar una semilla de que, de que realmente se despierten vocaciones y hayan narradores y contadores de historia, y actores y, 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 y que eso pase, y no que ni siquiera se te cruce por la cabeza.